Hola, chicas, chicos, ya estamos aquí otra vez, como siempre digo, y esperamos que hoy Lucas, que lo tengo aquí conmigo también, nos deje trabajar tranquilos, ¿eh? Intro y empezamos. Sí. Uy. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. Bueno, como siempre digo, bueno. Voy a procurar, a ver si no me enrollo mucho en las intros, pero es que tengo tantas cosas que decir. Aparte, chicas, chicos, nuevos que se estáis llegando, que muchísimas gracias, muchísimas. No sabéis la ilusión que me hace, que como sigamos así, igual de aquí a Navidad, sí que hemos llegado a los 1000. Y si llegamos, chicas, chicos, os prometo que vamos a hacer una fiesta. Aparte que va a ser Navidad, vamos a hacer una fiesta, ¡buah!, extraordinaria. Sí. Y como decía, estamos aquí en el comedor porque hoy vamos a hacer bastante cositas otra vez. Vamos a estar en el comedor, vamos a estar en la cocina y vamos a estar en el dormitorio de arriba, que hace tiempo que no lo veis. Y también he hecho algunos cambios. Y que ya sepáis, chicas, chicos, y lo nuevo, vuelvo a repetir, que estos son ideas que estoy haciendo antes de Navidad para... Oye, que si llega el día de decorar y os doy alguna idea, pues mira, bienvenida sea, ¿vale? Que no quiere decir que sea la misma decoración que vaya a dejar para el tour final, ¿vale? El tour final puede ser que sea totalmente diferente. No va a serlo así porque la mayoría de las cosas las voy a dejar, pero habrá cosas que a lo mejor se cambiarán. ¿Vale? Una cosa es otra. Segundo, ya he dicho todo lo que vamos a hacer. Ah, primeramente, os voy a volver a dejar con una foto que me han mandado mi hermana Lucía de su chimenea, que por fin ya la tiene acabada. Chicas, chicos, animaros a mandarme fotos. Si no sabéis mandarme fotos, que muchos pasa eso, a Instagram por privado, etiquetadme en la foto y así yo pues lo veo, sé que habéis subido la foto y la puedo capturar, ¿vale? Eso. Bueno, pues mientras estoy hablando os voy a mostrar aquí la imagen. Aquí la estáis viendo. Mirad qué cosa más bonita. Lo que todavía no la tiene decorada para Navidad, pero me ha dicho que es que ya no tiene, vamos, que ya tiene unas ganas enormes de decorarla. Así que ya mismo está ella también decorándola. Que no la va a dejar solo para... Luquita, por favor, que no la va a dejar solo para ahora, para Navidad, ¿eh? Que la va a dejar como yo, la va a dejar para siempre, porque es que le queda estupenda en ese rinconcito del comedor, le queda estupenda. Más adelante también me mandará un vídeo de su tour por el comedor para que veáis dónde está instalada, que su comedor es súper pequeño, ¿eh, chicas? Y ha hecho la chimenea y le queda genial, no le quita sitio ni nada. Aparte, ha hecho, como veis, el fondo de donde va la estufa, súper más pequeñito, porque la chimenea en sí es más pequeñita, y es que esa chimenea, chicas, que tiene ella, es que calienta de verdad. Por eso cuando la vi, dice, la es que la voy a hacer, porque es que encima a mí me va estupenda para no tener solo ahí la chimenea, o sea, está la chimenea dentro de la chimenea, o sea que... Muchas felicidades a mi hermana, desde aquí se lo digo, porque lo has hecho de maravilla. Todos nos hemos quedado encantados con tu chimenea, ¿vale? Bueno, pues ya está, ¿visto esto? Pues eso, que no me enrollo más, que estos vídeos ya sabéis que son largos porque son de Navidad. Aparte la musiquita también gusta, en fin, se hacen entretenidos, creo yo. Así que primero os voy a enseñar unas cosas y os explico, ¿vale? Bueno, os explico, estamos aquí en el comedor. ¡Ay, Lucas! Bueno, ya me habéis dicho que no os molesta. Me quedo más tranquila, de verdad. Pero es que a veces lo pienso, digo, ¡ay, madre, qué escandaloso! Pero es, el caso es que cuando me oye a mí hablar, o sea, cuando yo hablo, cuando escucha música, es cuando se pone así. Pero bueno, entonces, aquí ya lo tengo todo preparado. Mirad, ya se va viendo aquí más Navidad, ya se va viendo lo que yo más o menos quiero. Y todo esto es lo que vamos a colocar nuevo que he hecho. Así que sin más preámbulos, primeramente os voy a dejar cómo he hecho un par de cositas, ¿vale? Y luego ya os explico mejor por si
no lo habéis captado. Bueno, que no lo habéis captado, pero si es que es muy fácil, si es que por eso lo hago de un minuto. Este es el único que no he hecho como lo he hecho y os lo explicaré, ¿vale? Venga, os dejo con las imágenes de cómo lo he hecho, lo que voy a poner y más eso. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiesta, mamita. Ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche. Ven, ven y juntos vamos a gozar. Vale, chicas, que os ha parecido súper fácil. Ya sabéis que aquí no se hacen grandes manualidades. Hay otros... ¿cómo se dice? Hay otros canales que hacen auténticas maravillas, que si yo me pongo o cualquiera se pone también las hace. Pero es que yo lo que quiero son más DIYs, que se hagan al momento, que se puedan recrear, que es lo que yo he hecho con esto que acabéis de ver. Mirad, veréis. Esto, por ejemplo, mirad qué cosa más bonita, que ya habéis visto que era una pizarra, o sea que tenemos pizarra. Una pizarra no la hemos estropeado para nada, la que hemos comprado. Pero hemos aprovechado la parte de detrás. Aquí pone Hot Cocoa Coffee Bar, que es área de chocolate y café bar. Entonces, todo esto lo veo yo en los canales, esto de estas americanas, que tienen de todo, que aquí no lo encontramos a veces. Bueno, no son americanas, también sigo muchas chicas mexicanas, ecuatorianas, en fin, que viven en América y pues todo esto lo encuentran, cosa que aquí no lo encontramos. Entonces yo lo que hago es recrearlo, que se recrea súper fácil con los stencils y una pintura y un cuadro. También quiero hacer más de Feliz Navidad, en fin, ¿vale? Esto ya lo habéis visto. Habéis visto también los botes estos, que son los de... Esto es cristal, ¿eh, chicas? Cristal. Para los nuevos es cristal. Mira, chicas, que creo que la luz no acompaña aquí. Es cristal. Esta pintura ya la habéis visto, con pintura acrílica lo pinté para otoño, en el color que estaba decorando. Y ahora lo que he hecho ha sido pintarla en blanco, porque veía que para la cocina todo blanco me iba mejor que no poner esos colores. Y mirad qué bonito ha quedado. Entonces le he puesto el cuadro Vichy este de la habitación, que tengo un montón de lazos y los he aprovechado. Porque ya os digo que voy a mezclar mucho lazo. No voy a poner como el año pasado todo el mismo lazo, no. Voy a mezclar mucho cuadro y mucha cosa. Esperad que cambie la cámara. Vale, aquí se ve un poco mejor. Entonces, esto, ¿vale? Y esto es lo que os quería explicar. Mirad. Vamos a poner toda esta cosa que compremos en Teddy. Que si no habéis visto el vídeo de compras de Teddy de Navidad, es el anterior. O sea que ir al canal y allí pone compras Teddy, que lo hicimos en casa de mi hija. Bueno, mirad, esto lo veo yo también muchísimo en los canales estos americanos.
Aquí pone believe, chicas, que es creer, creer en la Navidad, creer en ti, creer en lo que creáis vosotros. Yo también es una palabra que yo me identifico mucho con ella. Entonces, para que todo veáis que se puede hacer, mirad, como yo no encontraba ningún barco así, aparte ya te gastas el dinero en el barco y lo que menos queremos aquí es gastar a veces. Esto es cartón pluma, es que este no lo grabé, chicas, creía que lo estaba grabando y se me olvidó completamente. Mira, chica, cartón pluma, ¿lo veis? De estos que venden en los chinos, cartón pluma. Son de tamaño como una cartulina, no sé si me costó 1,25, me parece. Sí. Entonces, lo que hice fue cortarlo a la medida que yo quería hacer el cartel y luego para que me quedara el... ¿Lo veis? El este, pues corté la medida también que yo quería el marco y listo. Es una recreación, chicas, que luego después de Navidad ya no lo queréis o después de que habéis decorado cualquier cosa que queráis, una habitación o lo que sea, no lo queréis, pues lo tiráis o lo volvéis a pintar y ya está. Vale, chicas, simplemente es esto. Y donde lo voy a poner, vais a ver qué bonito, que ahora lo vamos a poner todo, ¿eh? O sea, que no te vayas todavía porque lo vamos a poner todo. Y ya no hemos hecho nada más. Sí, he encontrado unas cuantas cosas, pero bueno, ya lo vais a ver cuando lo ponga. Ah, bueno, sí. Esto también he encontrado del año pasado, que lo tenía yo ahí arriba, en el mueble de la cocina de ahí arriba, y no me acordaba, claro, porque las cosas de cocina de todas las temporadas las voy guardando en ese mueblecito, porque es de la cocina. Y mirad, chicas, parece a la bandeja que hice para el chocolate bar. Son dos platos pequeños, mirad, dos platos. Pintados con pintura blanca, acrílica, de la que queráis, y le incorporé este lazo porque el año pasado decoré así. Y este año, como voy a poner de todo, pues también lo voy a aprovechar. Y mirad qué bonito, y vais a ver dónde lo voy a poner, lo bonito que va a quedar, ¿vale? Ah, bueno, y los cojines también de Navidad, que ya los habéis visto en el vídeo. No, que lo vais a ver ahora, mentira. Es que como voy grabando, como estos de Navidad son más difíciles de grabar y de editar, wow, me equivoco hasta yo misma. Vale, entonces también he sacado cojines, que ahora los vais a ver todos, y he sacado también esta, porque el tipi de nano lo quiero también cambiar la sábana, porque ya es hora, ¿eh? Porque está sucia. Está sucia. Así que lo que haremos será pues cambiársela. Y le quiero poner una también de cuadros bichi, pero como todavía no la tengo, he encontrado esta, chicas, chicos, mirad. Es muy buena idea también, porque esta es de ducha. ¿Lo veis? Es plastificada. Entonces, pues si se ensucia eso, es más fácil de limpiar, ¿vale? Porque eres un marrano y encima está como meadita en alguna esquina. Pues digo la verdad. Así que ya la voy a quitar. Y se la voy a poner, pero esto no creo que me dé tiempo en este vídeo. Lo voy a poner yo sin grabar y ya lo veréis en el próximo vídeo, pero yo creo que va a quedar estupendo. Chicas, chicos, nuevos también. Ese tipi lo hicimos también aquí en el canal, súper fácil, con 1, 2, 3, 4 palos de escoba que me costaron 1,25 de madera. Y es súper fácil, si queréis verlo, también está en el canal, ¿vale? Bueno, pues es eso. Ya está, os dejo con unas imágenes de... Esperad. El escandaloso, ¿eh? Lo siento mucho, pero es que no lo voy a dejar. os dejo ya con las imágenes de este fin de semana, que ya aproveché y grabé, porque empecé a sacar cositas para saber lo que tengo, porque quiero sacar el árbol ya grande, y a ver lo que tengo que comprar y lo que no tengo que comprar. Entonces, claro, ya aproveché y saqué cositas. Y entonces eso es lo que vais a ver que he puesto, que vamos a poner nuevo y lo que he grabado y lo que hemos puesto nuevo. Ya está. ¿Vale? Venga, os dejo con las imágenes. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide.
Vale, ¿habéis visto el árbol como lo he puesto ahí arriba? Al final quedo al lado de la chimenea. Pues ahí lo voy a dejar, pero no te vayas todavía porque todavía queda vídeo por delante y tenemos que subir arriba. Pero vamos a empezar, ya que estamos aquí, vamos a empezar aquí. Y como ya habéis visto, voy a porque arriba voy a cambiar los cojines. Entonces, mientras que ya le he dicho a mi hermana que mañana me va a comprar las telas, a ver si las tengo el viernes, que no lo sé porque no voy a ir a Barcelona esta semana, no lo sé. Pues ya mientras, como lo veo todo tan soso, voy a poner estos cojines por ahora aquí. Vamos a poner esto de Teddy, que ya lo viste, es que lo compré. Vamos a poner el marco de relieve. Y aquí en el comedor ya está, creo. Sí, y seguimos con la cocina, ¿vale? Venga. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. Vale, chicas, listo el comedor. Luego al final haremos también un mini tour. Así está aquí, ¿vale? Así lo dejé. Y vamos a incorporar unas poquitas cosas de que compré del Teddy. ¡Ah, chicas! Las luces ya las he puesto. ¡Genial! Me han ocupado. Es que no se ve. No se ve ahora. No, ni se ilumina ahora. Es que las pilas son una caquín, ¿eh? Las pilas sí que son una caquín. No duran nada. Pues ya la he puesto. Son 40 luces LED y me ha cabido en todo lo que es el área de aquí. Así que bueno, ya están puestas. Vamos a poner el coco, aquí el marco y bueno, ahora lo veis. Bueno, chicas, ya está. Uy, estoy agotada, ¿eh? Ya estamos en la habitación. Y hacía tiempo que no la veíais. Así no está. Al final me he decidido a no quitar las cortinas, ¿eh? Las voy a dejar para Navidad porque es que quedan súper bien para Navidad ahora. Así que las voy a dejar porque ya veis que se puede poner tanto en Navidad como en... con cualquier temporada. Bueno, mirad el árbol, ¿lo veis? Al final me he decidido por ponerlo aquí, porque ya visteis en el vídeo que lo quería poner ahí, que ahí es donde lo pongo todos las navidades, pero no tenía chimenea, y ahora al tener chimenea digo, pues no, hombre, Ana, al lado de aquí, que no me molesta para nada, aunque tenga el banquito no me molesta. Mirad, chicas, estos son vinilos que los tengo que poner también aquí detrás, porque le quité este.
entonces voy a poner este. Así que, bueno, al lío, que ya acabamos. Lo que voy a hacer va a ser que, como he quitado los de cuadros, voy a poner estos. Son de Amazon, se me ha olvidado deciros, chicas, de Amazon del año pasado, ¿vale? Y no sé si fueron 14, 15 euros de Amazon el juego de cuatro, pero como este año he querido cambiar, no poner lo mismo en el comedor, pues lo voy poniendo cada uno por algún sitio. Entonces, también vamos a poner los arbolitos, esto que ya os expliqué cómo los hago, con cartulina, lana y esto. También los voy a poner. Y mirad lo que os decía de los gnomos. Este está hecho aquí en el canal. ¿Qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Para San Valentín, me parece. Esto es un calcetín. Es cartulina. Y esto es la cinta esta que venden en Navidad para adornar los árboles también. Así engorda, pues también se la puse. Y esto es un de esto de la cara, de maquillarse. Y es un trozo de lana, de esta de, ¿cómo se llama? De esta gorda, lana. Así que, y entonces solo con cambiarle el gorro, pues ya me hubiera ido genial. Cambiarle el gorro con uno rojo, pero calcetín rojo, pero vamos, como que no he encontrado nada, ninguno. Pero bueno, más o menos era para explicaros lo sencillos que son. Si queréis ponerle bracitos, se los ponéis, si no, no. En fin, era para eso. Bueno, pues vamos a hacer eso y acabamos con el vídeo ya. Pero mirad el árbol. Claro, y el árbol, lo que no sé si ponerle más altura o no, no lo sé. Ya, por ahora lo voy a dejar así, cuando ya esté adornado, verás qué bonito. Le he puesto unas luces, pero no se ven porque son muy pocas. Y lo que sí ha sido ponerle piñas para ahora que se vea un poquito más bonito. Pero ya mismo lo iremos decorando para coger ideas. Para coger ideitas, si queréis, para vuestro arbolito. Bueno, pues vamos a ello.